All right, hello class, good evening. Hello, teacher. Hi. Hi, I'm Alba, fine. Nubian. You're fine, all right. And I you? I'm pretty good. I'm feeling better today. Hi, Roxana, Okay. nice to see you. How are you? ¿Qué tal, Roxana? How are you? Bien, teacher. Bastante. Lista para la clase, ready. Ready. All right, veo por ahí a María Cruz, Graciela Araniva, Jocelyn, Moisés, Delmi, Joana, Celine Gabriela y Wilbert. Hi, guys. Tal su, ¿qué es ahora? Wednesday. Hi, teacher. Good night. Good night to you. Imagine Wednesday. Está a punto de Wednesday. finalizar nuestra semana. Mañana sería la clase última de esta semana, ¿verdad? Va bien rápido el tiempo. Vamos en la section number 3. Ahí nos dice María Cruz. Hello, teacher. Hello, María. Vamos a estar entonces dando continuidad al tema que veíamos ayer. Ya vimos un poco de las professions or jobs and occupations. Y ayer describíamos. Describíamos, por ejemplo, ¿qué actividades hace cada persona? Por ejemplo, works outside, trabaja afuera, works with people, probably, y dábamos descripciones. Esa era una pregunta que inicia con una WH word. Y vamos a ver entonces ahora más WH questions in this case to get personal information. Y la vamos a aplicar a nuestro contexto. ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Te gusta lo que haces o no? Three different questions, okay? So let's get ready. Let me see. I'm going to be checking the attendance list. Vámonos a la asistencia, okay? Aquí está. ¿Qué día es ahora? Dijimos. Let Wednesday. me see. Wednesday. 8. Ahí está. El 8. Ok. Let me see. ¿Cuántos somos ya en la clase? 12 students. Si quieren, hagamos el repaso. Ya había varios que se unieron. Y luego del repaso, nos vamos con el attendance list, para que todos logren responder a su nombre cuando se chequee la lista. Here we go. Let's see. If you remember about this exercise, se las voy a mostrar. Hay una conversación que no la escuchamos ayer, pero que la vamos a escuchar ahora. And we are going to practice this conversation. Here we go. Okay, this was the exercise from yesterday. As you remember, these are statements. Todas estas son oraciones, en este caso afirmativas, y describen a esta persona. Decíamos que cada vez que hablemos de la third person, tercer persona, he, your, it, necesitamos para todos los verbos prestar este cuidado, agregarle una S, ES o IES al final, a excepción del verb to be. Ese no se modifica. El verbo to be, por eso siempre es un verbo bien singular, especial, diríamos, que siempre se divide el verb to be y los demás verbos. Helps. Queríamos describir a esta persona, the ice cream vendor. Remember, we were saying he helps people, podríamos decir, o handles money. Let me write it here. Y el cuidado que necesitábamos tener era con el verbo. El verbo de por sí es el verbo handle.
manejar. Como hablamos de él, decíamos handles. In this case, money. ¿Dónde trabaja esta persona? He works in. Y acá vemos in el the verbo. Park. In the park or in the streets, probably. Ahí está el verbo entonces redactado de forma correcta para la tercera persona. Esto solo sucede, recuerden, cuando hablo de alguien más, de él o ella. Ya si es información personal, ahí ya el verbo, recuerden, no se va a conjugar de manera diferente. For example, you can say, I work outside. Pero si ya hablo de ella, el verbo ya no sería el verbo work, sino lo modificamos a works. Y el complemento no varía. She works outside. Lo mismo si hablo de él. We'll say he works the complement outside. We, in the case of another example, if you see in this case, we are not going to modify this verb. Entonces hay varios ejemplos. Si se fijan en el mismo contexto, la única diferencia es con él y ella. Works. Para que tengan presente esa estructura. The verb, not the verb to be. All of the verbs as an exception. The verb to be. En el presente simple, siempre vamos a manejarlo así. Ya vamos a tener entonces más ejemplos. Let me check the attendance list. Tal vez ya tenemos más compañeros en la clase. Sí, de hecho sí. So remember to say here or present. All right? Here we go. Is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today? Present, teacher. Excellent. Carlos Alberto Ponce Martínez. Hey, Carlos. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present, teacher. Okay, Celine. César Israel Álvarez Lara. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Delmi Joana Deras Orellana. Present, teacher. Okay, Delmi Diana Verónica Morales Pineda. Present, teacher. Excellent. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present, teacher. Okay, Erika. Flor de María Sánchez Vázquez. Flor de Present, María. Okay, present, Flor. Teacher. Excellent. Gary Adonai Rosales López. Graciela Araniva Caray. Present, teacher. Ok, Graciela. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Present. Excellent. Julissa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. Present, teacher. Excellent, Carla. María Cruz Hernández Hernández. Ahí está presente, María Cruz. Excelente. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Present, teacher. Ok, Mauricio. Excelente. Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Reina Inés Calderón Duarte. Present, teacher. Ok, Moisés, ahí present. Está presente. All right. Reina Inés. Present, teacher. Ok, Reina. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Ok, Roxana Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. I am here.
Okay, Wilbert, Jocelyn Arasmi, Orellana Romero. Present teacher. Okay, Jocelyn and Zuleima Carolina Vanigas. Present teacher. All right, ahí tenemos a la clase. Muy buena asistencia a esta sesión. Vámonos entonces, let's go to the platform. If you see, no, I was telling you, dígame. Es que no escuché cuando me mencionó, perdón, estaba aquí, está lloviendo. Ah, ok, Milton, ahorita, sí, lo mencionamos, ahorita actualizamos su asistencia. Thank you. ¿Alguien más? Gracias, teacher. All right, you're welcome. Okay, let's go to the platform. If you see here, we are going to find, in this case, the platform. This one, section number 3. Mañana vamos a estar incluso haciendo el repaso de el midterm exam. Conversation. Vamos a presentar dos conversaciones. This is the first one. So if you see, we are going to be listening about a conversation. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Okay, let me stop by and ask you, take a look at the conversation. What's the title of the conversation? ¿Cómo se llama? Vean por acá, what's the title? He works in, in a hotel. Ajá, acuerda esta descripción, ¿cuál es la ocupación o profesión de esa persona? He works in a hotel, what do you think? Trabajas en un hotel. One more time. What is his occupation? Trabaja en un hotel. In a hotel. Okay. Is he, ¿cómo le llamábamos a estas personas que trabajan en el hotel? Receptionista. Is it a receptionist? Not really. No. Who can remember? It's not a receptionist. Front. Your front desk. Desk. Front desk. Yes. Front desk clerk. Era una de las personas. Pero ¿qué ven por acá? Are they front desk clerk? Probably yes. Or they can be, ¿qué más pueden ser ellos? They are. ¿Puede estar el manager? One more time. Yes, Graciela. ¿Puede estar el manager allí? Manager, probably he is the manager, but not really. Hay una forma de llamar. Aquel que me ayuda a llevar mis maletas, probablemente. The receptionist? No, it's not the receptionist. Desk coach. Vamos a ver otra vez el vocabulary. Aquí están, miren, el número 10 y 11. Take a look at the vocabulary para que hagamos uso de eso que vimos. It's here. Server. Do you remember about this one? Letter B. Bellhop. Bellhop. Or the front desk. Front desk. Clerk. Ahí está. Para que ocupen el vocabulary. Vámonos otra vez entonces. Front desk clerk or bellhop. Let's listen to the conversation. Hoy sí ya no pausamos. Go. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager.
All right, let's go back to the conversation. And if you see, we have Rachel and Angela. Rachel and Angela. Actually, they are talking about some other people. ¿Ya se fijaron de quién están hablando ellas? Hablan no sobre información personal, sino sobre quién. Her brother, about the manager. Rachel, where does your brother work? Where does your brother work? ¿En dónde trabaja tu hermano? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. What a coincidence. ¿Ya vieron la coincidencia? Her brother works in a hotel. Her brother works in a hotel too. Ambas tienen un hermano que trabaja en un hotel. Okay, let's listen again. He's a front desk. Y aquí le llama agent, agente. Probablemente no le llama front desk, clerk, porque ambos pueden desarrollar o desempeñar esa actividad, ¿verdad? El front desk agent. O sea que hay varias personas que pueden estar enfrente de la recepción. How does he like it? Ya vamos a analizar esta pregunta. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. ¿Le gusta? How does he like it? ¿Qué creen que le está preguntando con esa pregunta? How does he like it? ¿Que si le gusta el trabajo? Tal vez. Cerca. ¿Cuánto te gusta o cuánto le gusta? ¿O le gusta? ¿Cuánto le gusta? Not very much. A él no le gusta mucho, dice. ¿Por qué no le gusta mucho su trabajo? He doesn't like the manager. Oh, that's too bad. Eso okay, es. Yeah. Muy malo. What hotel does he work for? ¿Ya se fijaron la pregunta? ¿Para qué hotel? ¿Para qué hotel trabaja? ¿Para qué hotel trabaja? ¿Qué le responde? De Plaza. That is the name of the hotel, De Plaza. That's funny. My brother works there too. Mi hermano también trabaja ahí, le dice. Oh, that's interesting. What does he do? ¿Qué hace? Le dice. What does he do? ¿Y qué creen que hace el hermano? ¿Manager? ¿Gerente? El gerente, él. All right. Manager. Do you see what happened? ¿Qué pasó? Al primer hermano en la conversación no le gusta trabajar en el hotel por el manager. ¿Y qué pasó? El otro hermano del que habla es el manager. Y el hermano de la manager. Interesting. Do you see this? What a coincidence, right? At the end, they were talking about the same hotel and about the manager and the front desk agent. Interesting. Escuchemos nuevamente ahora que ya comprendemos cómo va esta conversación. Here we go. Let's listen. Where does your brother work? All right. In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. C.
Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Okay, let me stop by. Let's listen to the correct pronunciation once again. Where do you work? Where do. Pero si se fijan, hay la tendencia como que suene como una R, ¿verdad? Where do. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Listen again. Escuchen. Listen carefully. Otra vez. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? How do you like it? So this is just pronunciation. ¿Saben que en contextos reales? Este sería el tema 7. WH questions using the simple present. Aquí está, se los muestro por si quieren tomar nota. Simple present WH questions. Simple present WH questions. La pronunciación es importante, prestarle mucha atención. What do? Probablemente decimos de una forma correcta. But if you speak fast, you may hear different pronunciation, okay? Very natural pronunciation. What do you do? What do you do? What do you do? Okay? What do you do? Or what do you do? It depends. No es que hace. Dígame. All right. If you see here, we have the same questions. So what are we going to do? If you see, we have three different subjects. Hay tres sujetos en nuestra conversación. La primera, hacemos consulta de información personal. Miren el sujeto. You, you, and you. Me preguntan a mí. Y en la segunda, ¿a quién consultamos? Consultamos sobre él. About number three, we are asking about a group of people. They. Okay. Ya nos dimos cuenta. Tres grupos de preguntas similares. First group, it's personal information. Where do you work? Where? Where? Lugares. ¿Dónde? Where do you work? ¿Qué tipo de respuesta obtenemos, clase? Where do you work? About. In a hospital. Ajá. Or you can mention the place where you work. Mencionan in a hospital, in a school, in an office. It depends. Where? Lugares, ¿verdad? ¿Dónde trabajas? What? What do you do? What? ¿Qué? ¿Qué? Y el verbo hacer. ¿Qué haces? What do you do? In this case, it's about activities. Or you can even mention the occupation or job. ¿Qué haces? No la tomemos literal, ¿qué estoy haciendo en el momento o qué actividades desempeño? No. ¿Cuál es tu profesión o ocupación? What do you do? I am a doctor, I am a teacher, I am a student, probably. I am police. I am a police officer, I am a manager, a teacher, a security guard. A eso hace referencia esta pregunta. What do? What do you do? How do you like it? How? ¿Cómo o cuánto te gusta? Si nos preguntan, how do you like it? ¿Cuánto te gusta tu trabajo? Si se fijan, hay tres formas de responder que las presentan acá. Number one, I
really like it. Y hacen el realce. No solo dicen I like it. I really like it. Me gusta mucho, bastante. Me gusta. How do you like it? It's okay. No me afecta mi trabajo, pero tampoco lo amo. It's okay. Un término intermedio. I hate it. Definitivamente no es mi trabajo ideal. I hate it. Ya vieron, va desde lo el trabajo que me gusta más o me gusta, me emociona hablar de él. It's okay. Sí, pero tal vez no mucho. Or I hate it. Definitivamente no me agrada mi trabajo. Okay, let's practice. First, we are going to practice about personal information. Then, we are going to practice about information about somebody else. Preguntemos a algunas personas en la clase. ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? O sea, ¿cuál es la profesión? Y si le gusta o no lo que hace. First one. Volunteers. We have volunteers. Por lo menos 3 voluntarios. Volunteers class. Volunteers. Well. Sure. Okay. Okay, let me ask you. Preguntémosle a Roxana entonces. Roxana, where do you work? Where do you work? Ministerio de Trabajo. Okay. What do you do? I am a lawyer. Okay. How do you like it? It's okay. It's okay. Interesting. Muy bien, Roxana. Yeah. Can I ask Reina? Reina Calderón, are you ready? Excellent, Roxana. Thanks. You're welcome. Reina, where do you work? In the school. Okay. What do you do? I am a job cook. Ah, okay. ¿Se acuerdan cómo decíamos alguien que cocina? Hay 2 formas. It can be chef or cook. Cook. So I am a cook. I'm a cook. How do you like it? It's okay. It's okay. Interesting. Me encanta. Delmi Joana. ¿Será que está por ahí? Delmi. Quiero ver si alguien me ha dicho que va a estar de oyente. Yes, teacher, aquí estoy. Mauricio. Tal vez solo Mauricio. Vaya, puedo consultarle a los demás. Where do you work, Delmi? Keeping house. Okay, say housekeeper, housekeeper, ama de casa. Housekeeper. What do you do? Uy, aquí hay infinidad de respuestas. Cleaner. Ajá. Okay, pero cambiémoslo otra vez. Si yo le digo where do you work, no mencionamos la profesión, sino ¿dónde trabaja? Puede ser I'm my at house. Home. Ajá, at my house, at home. At great my job. At my house. Aquí entra la otra respuesta. What do you do? I'm a housekeeper. Recuerden que what do you do no es para describir qué actividades hago, sino cuál es mi ocupación, profesión. Aquí sería entonces I am a housekeeper. ¿Saben qué es housekeeper? Limpieza en la casa.
ama de casa, o sea, hago las tareas de casa. Y este es un trabajo, creo que de los más duros, es 24/7, ¿sí? Así es. No tan remunerado, ¿verdad? No. El housekeeper, no nos pagan bien. How do you like it? Vamos, expresa lo que sientes. How do you like it? They hate it. Ay, pero como es información personal, ocupamos el I. I hate it. I hate it. No me gusta. No, me toca eso sí. Yes. That's it. Y no puedo renunciar, díganlo. Eso no puedo, más con dos niños no puedo. No, we cannot. Okay, le creo. Erika Guadalupe, can I ask you, where do you work? Where do you work? I cannot hear you, Erika. Veo que está por ahí contestándonos, pero no le escucho. Otra vez, probemos otra vez. Where do you work? In a school. In a school. Okay. Uh-huh. What do you do? I'm a teacher. I am a teacher. How do you like it? I really like it. I really like it. Hey, you really like it. Thanks. Or you can say, I love it. Me gusta, no. Lo amo. Amo mi trabajo. Excellent. How about you, Alba? Alba Nubia, where do you work? In an apartment. Okay. What do you do? Hacer la limpieza, ¿cómo lo puedo decir? Claro que sí. Eso lo vamos a poner aquí. Pongámosle cleaning. Creo que no hay en sí una adaptación de cleaning. ¿Cómo le? Cleaning. Es que a veces las chicas, pongámosle así, aunque no, le voy a buscar una, pero digámosle así ahorita, que cleaning lady me suena muy. What do you do? How do you like it? Mm-hmm. How do you like it? It's okay. It's okay. Cleaning girl. Me lo traduce housekeeper, pero no es una housekeeper en sí, ¿verdad? Señora de limpieza. Ajá, así lo traduce. Es que sí, así lo he leído. Serio. Cleaning woman, tal vez lo. But not really. The cleaning lady. Pero debe haber una categoría, una descripción para esa ocupación. Queda de tarea buscarla para adaptarla, pero that's okay. ¿Preocupación? Sí, así yo lo he ocupado así, de cleaning guys o los chicos que ayudan como a mantener el área limpio, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a eso, es un personal subcontratado muchas veces y se le llama cleaning helpers o ayudantes de limpieza. That's it. Interesting. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar su información? ¿Dónde están los chicos? Solo las chicas las hemos escuchado. Gary, ahí vamos. Muy bien. Carlos, ahí están. Muy bien. Empecemos con Gary. Where do you work, Gary? Where do you work? I am a school. In a school? What do you do? School. Okay. I am PE teacher. PH teacher. How do you like it? I really like it. Wow, I really like it. I like it.
Carlos, where do you work? In a marker. Okay, what do you do? I am technical support. A technical support guy, okay. How do you like it? I like something. Okay, it's okay? Okay, it's okay. It's okay, dicen. Está bien mi trabajo. Interesting. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero que escuchemos a sus compañeros. No podemos, tal vez, entrevistarlos a todos, pero sí. Nos movemos a los grupos. Ahí sí. Existe la opción de poder escucharlos. Les envío a WhatsApp esta imagen, ¿ok? Interesante, como siempre me pongo afónica justo en la clase. Teacher, ¿qué significa how do you like? How do you like it? Spanish. ¿Cuánto te gusta? Por eso okay. Teníamos como tres opciones. Okay. I like it or I love it, me gusta mucho mi trabajo. It's okay. Así, no comentarios sobre mi trabajo, o sea, está bien, pero podría estar okay. Mejor. It's okay. Por dijeran I hate it. Or I hate it. Es como, soy honesta, no me gusta. I hate it. Porque hay personas que en realidad, si les dan la opción de cambiar de trabajo, lo hacen. ¿Verdad? But that's okay. In my case, I am a teacher. Well, actually, I have three jobs. Tengo tres trabajos, por eso. Not only a teacher. At night, I'm a teacher. In the afternoons, I am a academic coordinator, like a manager. In the mornings, I work with kids in something different, you know. But I may say that I really love being a teacher. Es el trabajo que más me gusta. I love being a teacher. I really like it. That's it. Did you get a picture? ¿Le llegó la picture? Yes, no. No. ¿Quién se las envió? No, teacher. Where did I send it? Nos está confundiendo con otro grupo. Teacher. Yes. Congratulations. Ese es el grupo de 7. Where did I send it? Oh. That's right, le envié el de 8 a 9, not really. Okay, let me check on that. About now. All right. I don't know why, but now I did. Hoy sí le envié correctamente. ¿Por qué no le llega la imagen, chicos? Let me try it again. All right. Well, let me send you two groups. Mientras comparto la imagen, nos vamos a las salas. Entrevisten por lo menos a dos de sus compañeros, ¿sí? Tres preguntas. La primera era, Where do you work? ¿Dónde trabajas? Segunda, what do you do? Ocupación, profesión. What do you do? Y number three, how do you like it? ¿Qué tanto le gusta? Y esas preguntas nos van a servir para el segundo grupo de nuestra imagen, las preguntas sobre alguien más. Let's go to work and then we come back. Vamos, clase. Speaking time. Talk to your classmates, please. Here we go. I'm going to be listening to you. Speaking practice. Here we go. Teacher, ¿y a quién le vamos a preguntar?
a los chicos que encontremos en mi grupo. Ya los puse en grupos de trabajo para que puedan ir y escuchar a los compañeros. Pero a mí no me aparece nada. Te voy a compartir otra vez la invitación. Delmi la envié ahorita de. Okay, go Delmi. Who else? ¿Quién más no se ha podido unir a la sala? Okay. No, teacher, no. Me gusta mucho. ¿Cómo? Así que no sé a quién le vamos a preguntar primero. No, te pregunto. ¿A preguntar a Reina? Te pregunto, Reina, si querés. Sí, sí, ok. Where did you work? In the school. What did you do? I am a cook, chef. All right. How did you like it? I really like it. All right. Roxana, where did you work? Where did you work? Minister in work. Así es, ministerio de trabajo. Okay. What did you do? I am in labor. How did you like it? It's home. It's okay. It's okay. All right. Moises, where okay, did you work? Oh, in this moment. ¿Me escuchan? Está bien. Okay. What do you do? Do you do? What? I am a cook. Okay. I am a accountant junior. O su contador, no es nada eso. Creo que sí. Okay. How do you like it? How do you like? Ajá. I like. It's okay. La respuesta no otra respuesta. No, la que dije anterior, que me gustaba mucho. Oh, está I bien, really. ¿No? I really okay. Like. Okay. Excellent. Teacher. Yo ya que practicamos. ¿Cuál es your name? Perdón. Excuse me. Erika. What is your name? Creo que es igual. No, su nombre. What's Erika. Your name? What's your name, Eva? Yes. Yes. Is? Oh. What is your name? Excuse me. Ah. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Erika. Perdón, ¿cuál es su nombre? Ah, ok. My name is Salvador Mauricio. Salvador. No, okay. En inglés, nice to meet you. Ok, quiero ver la pregunta. Para conversar algo más, vamos a ver. Quiero ver. Practicamos otra vez. Practiquemos otra vez, pero hoy. Pregúnteme a usted. Hoy sí se ve bien aquí. Where do you work? In school. Ok. Yo, and you, and I, and yo in a office. Oh, what do you do? What do you do? I am a teacher. I am a
ser contable, los contadores, contador junior, ¿no? Yo cualquiera el tenista. A contador junior, creo que le llaman eso. Ah, ok. How do you like? Sería, I really like. Sí. Ok, yo, it's okay. It's okay. I love it. Yo escucho okay. Un poco, tal vez nos puede ayudar a practicar. Okay. No sé si ustedes me logran escuchar. Sí, un poco. It's okay. Okay, voy a preguntar. Okay, thank you. Yeah. What do you do, Emma? Apartment. All right. What do you do? Clean it light. Repeat. Clean it light. Who do you do? Hello. Who do you like it? I not like it. You help it. All right. My problem. All right, entonces ya estaríamos todos. Ok. Ya estamos todos. Rápido, terminamos. Antes que nos vayamos a la sala principal, I was listening to you, interesante. También sabe Alba, me lo traducía como auxiliar de limpieza, probablemente puede ser una mejor adaptación, ¿verdad? Y decía sí. Cleaning ¿cómo? Assistant. ¿Cómo? Se lo voy a poner en el chat. Okay. Creo que me gusta cómo suena eso. Es mejor así, cleaning. Porque en sí es el rol, ¿verdad? Sí. Assistant. Ahí está en el chat. Cleaning assistant. Esa es la idea, que sepamos expresar nuestra profesión, ocupación, para decir si me gusta o no, dónde trabajo, y reconocer esas tres preguntas, ¿verdad? Vale, vámonos al grupo principal. Great job, guys. Let's keep on doing the best. Okay, it's time to come back to the main room. Let me bring your classmates back. A ver qué tal les fue a los compañeros. Here we go. Here we go. Let's go back. Okay, let's go back. First question. Let me ask you, revisemos sus respuestas. Who was working with? ¿Quién trabajó con? Elijamos a uno de la clase. Mauricio Salvador. ¿Quién trabajó con Mauricio Salvador? ¿Qué grupo fue? Erika, creo que se llamaba. Erika. Ajá, Erika, ¿quién más trabajó? Sí, Erika. Yo, ¿qué trabajé? No me acuerdo quién más se llamó. Yo estaba en el grupo ese también, pero no pude participar. Ah, okay. Vale. Entonces, si se fijan, vamos a preguntar sobre una persona. No les pregunto a ustedes directamente. Where does he work? ¿Dónde trabaja Salvador? Where does he work? He works. Muy bien, he works. ¿A dónde? Office, una oficina. Y si no me acuerdo sí. Y no estoy seguro, según ¿dónde trabaja? Pregúntame. In the office. Where do you work? Pregúntame. In the office. Okay, he works in a in a office. Office. Siguiente pregunta sobre él. What does he do? ¿Qué hace él? What does he do? He
Asistente, parece. No sé cómo se dice asistente en inglés. Accountant Junior, creo que le llaman su contador. Ah, contador. How do you say sí. Contador? Esa sí la aprendimos. Ah. How do you say contador? Sí, accountant junior. Accounting. It can be junior. Ajá, entiendo la categoría, ¿no? Assistant. Sí. ¿Verdad? Assistant. Uh-huh. Or... ¿Qué pasó? Ya no escribí aquí. Aquí está. Assistant. O junior. That's it. Assistant. Accountant. Okay. Or puede ser accountant. Aquí puse de contaduría, asistente de contaduría, pero la profesión es contador, entonces pueden cambiarlo por accountant también. Para que quede la profesión entonces. That's it. How does he like it? ¿Le gusta o no? How does he like it? I love it. Ah, y ahora ustedes me dan la respuesta de él. How does he like it? He... Clase y los que lo entrevistaron, he loves it. He loves it. ¿Qué podemos observar? El verbo se redacta con una S al final, porque hablamos de tercera persona. Great job. Ya tuvieron la oportunidad de escuchar a sus compañeros. Si se fijan en la plataforma, tenemos el 3.7. Y ahora les va a ser mucho más fácil identificar las preguntas. I have 2, 3 conversations for 4. 4 conversations. If you see, we need to complete these conversations. Conversation number 1. What does your sister do? My sister, she's a nurse. Decimos que la hermana de esa chica es una enfermera. ¿Qué creen que está consultando en la siguiente línea de la conversación? Does she and eat? La respuesta me indica... ¿Cómo saben que es how la opción correcta? Porque acá tengo ese tipo de respuesta. She loves it. Y la única pregunta que me consulta sobre cuánto le gusta es esta. How? Where? It's for places. What? It's about the profession or occupation. Conversation number 2. Revisen la respuesta para saber cuál es la pregunta. At the airport. Vean, la primera parte de la respuesta es la válida. At the airport. ¿Qué le está preguntando entonces la persona? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde? ¿Y cuál es la única que se adapta a esa pregunta? Where? Where does your brother work? That's it. Oh, does he eat? Aquí me deja tal vez un poco confundida, pero acá la respuesta me indica la pregunta. How does he really like. He doesn't really like it. No le gusta mucho. ¿Cuál es la pregunta? How like. How. Muy bien. How does he? Y luego like it. Like it. Conversation number 3. Vean por acá. La respuesta me dice. Oh, I guess they like them. Creo que le gusta, que está consultando también. How do your parents like their job? ¿Cuánto le gusta a tus papás su trabajo? I guess they like them. Creo que le gusta. I don't remember. Acá, mejor me voy a la respuesta para estar segura de la pregunta. In an office in the city. Me está mencionando un lugar. In an office.
¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuál será? What, where, or how? Where. Okay. I don't remember where do they work. No me acuerdo dónde trabajan ellos. In an office in the city es la respuesta. I am a student. Está consultando sobre su ocupación. What do you do? ¿Qué haces? I am a student. What do you do? I am a student. They are good. I like them a lot. ¿Sobre quién hablarán? De tus clases, si te gustan o no. Tus clases. They are good. I like them a lot. How es la única que se adapta. How do you like your classes? And that's it. ¿Se dan cuenta cómo ahora es más fácil identificar cuál de estas tres WH words es la indicada? ¿Por qué? Porque hemos repasado tres preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? Uno. Where do you work? Number two, what do you do? Number three, how do you like it? And that's it. Escuchaba uno de los grupos y me encantó que empezaron presentándose. What's your name? Dio el nombre, nice to meet you. Hicieron una conversación súper completa y luego iniciaron con estas tres preguntas. Si se fijan, esto es un buen tema de conversación, porque cualquier persona conoce la respuesta. Obviamente sé cuál es mi ocupación, si me gusta o no, y el lugar, la locación en donde trabajo. Así que podríamos ya decir que tenemos tres preguntas que manejamos, ¿verdad? Que comprendo si me la alguien viene y me hace esa pregunta. O si yo la escucho, ahora comprendo qué significa, ¿verdad? ¿Cuál de las tres es nueva para ustedes o no habían ocupado? Where do you work? What do you do? Or how do you like it? ¿Cuál de esas tres? Son nuevas las preguntas. ¿Verdad? Pero ¿será que se comprende ahora? Y si se fijaron en el ejercicio de la plataforma, es el mismo contenido. Sí. ¿Sí? Me siento entonces, tal vez en este ejercicio, segura de qué respuesta es la que tengo que dar. ¿Sí? No. Esta creo que es la más confusa. What do you do? No olvidemos. No me dice, what activities do you do? Sino, what do you do? Es, ¿cuál es tu ocupación, profesión? I'm a doctor, a teacher, I am a student, y cualquier otra profesión. That's it. Vale, vamos a dejar entonces un tema, el tema final de la sección 3 para nuestra sesión de mañana. Because time is over. Se nos acabó la sesión de esta noche. Recuerden, ahí les compartimos siempre en el playlist de YouTube la clase que hemos estado desarrollando este día. Les motivo que veamos a la plataforma y avancemos lo más que puedan. Ya me escribía una de las chicas que ya había terminado hasta la sección 5, lo cual pues me parece perfecto. Adelantemos hasta donde puedan, hasta donde ustedes se sientan capaces para que después solo comparamos contenido, lo que he hecho yo, mi plataforma, lo vengo y lo escucho nuevamente en la sesión o comparo las respuestas. ¿Por qué es que me salió mala esta? Y ahora voy y corrijo nuevamente. Thank you, class, for coming tonight. We are going to continue tomorrow. Don't forget to thank you, teacher. Bye-bye, take care. See you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.